Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo de la hora que me estés viendo, soy Paulina Zubillaga y a nombre de René Ulibarri les damos la más cordial bienvenida a este su canal, A las Cortadas TV. Tenemos una grabación de David Silva. Él estuvo en el meeting que se realizó el día de hoy por la mañana en el juzgado a favor de nuestro señoría juez Felipe Consuelo Soto. Y bueno, pues adelante. Claro, te informo rápido. Mira, pues se trató de ir a apoyar al juez. Te platico las cosas, ojalá coincidamos y espero no estar en otra zona. Pero mira, se trata de lo siguiente: se trata de apoyar al juez porque desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no lo están queriendo tumbar ya de plano. Un tal cabeza de vaca, que es también ahí de la judicatura, es uno de los que toman decisiones cuando se quita o se cambia un juez. Y bueno, el chiste es de que ya nos enteramos de que Felipe Duarte anda diciendo que cabeza de vaca va a tumbar al juez, y eso no nos conviene. Si lo quitan, espero me entiendas, creo yo que lo que van a hacer es poner otro juez, y ese juez va a declarar la quiebra. ¿Sí me escuchaste y me entendiste? Entender lo que nuestros líderes nos están indicando por dónde es el camino. Que podemos estar, yo creo que cualquiera está mal, ¿no? Porque para empezar, pues estamos ocupados de quiebra. Entonces, lo más importante es que nos pongamos de acuerdo, inclusive lo estuve diciendo mucho, ahora que te lo dirá René por ahí. Lo dirá de todos nosotros, que ya nos olvidemos de que si el juez bueno es malo, pues ya estamos metidos hasta las chanclas en esto. Lo único que nos queda es que jalemos para Egipto y que apoyemos al juez. Y estuve diciendo que al juez no le lo tocan antes de que nos toquen a él, nos tendrán que tocar a nosotros, nos tendrán que. Así lo dije, yo te lo dirá René, ya de otra forma, no sé si lo escuchó o no, pero yo les dije yo a David Silva. Cambio de que no nos toquen al juez. Sí, te decía que eso fue lo que yo dije. Yo con mi vida voy a defender a la justicia mexicana de eso. Y lo otro es de que nos están pidiendo, más bien estamos pidiendo a los sindicatos que nos ayudemos por las redes sociales. En fin, tú ya sabes, Héctor Velázquez, el refuerzo, esos son nuestros enemigos que no nos quieren ver volar. Efectivamente, ellos son los que son los enemigos de Mexicana, los enemigos de los empleados. Se mencionó al señor Héctor Velázquez, también al señor Duarte, y ellos son los mensajeros del gobierno quienes no quieren el regreso de Mexicana. Ayer precisamente estuvimos en un día arduo para todos los mexicanos, y los que votamos por la izquierda, sucedió de nuevo. Entonces, ¿qué nos espera para los empleados de Mexicana de Aviación que votamos por la izquierda? ¿Qué nos espera a los empleados de Mexicana de Aviación que votaron por Peña Nieto? Mexicana de Aviación ha sido un juguete político que ahora cualquiera de los dos que se había pronunciado por Mexicana, ahora es el trabajo de salir adelante. Sabemos perfectamente que la vista del nuevo presidente es lo mismo del gobierno anterior. Y si nosotros llevamos 2 años trabajando por el regreso de Mexicana y el regreso no se ha dado, ¿qué nos espera? Lo mismo. Necesitamos seguir luchando y presionar. ¿Queremos tener trabajo? Necesitamos presionar. Ustedes en los videos pueden ver a todos aquellos empleados que son mayores de 40 años. Aquellos que en ningún momento les van a dar otro trabajo con la edad que tienen. Tendremos mucha experiencia en aviación.
Pero desgraciadamente en este país, el rezago a las personas que somos mayores de 40 años está dado. La discriminación está dada. Aquellas personas que son mucho más jóvenes, ellos ya no luchan, ellos ya no van a las marchas. ¿Por qué? Porque ya tienen trabajo. Mexicana de Aviación es una familia. Lo tomamos como un regalo o un juguete político. Pero en estos momentos, muchas personas, muchos empleados pensamos, quien sea que quede, que vaya por Mexicana. Pero si ya no hay participación, ¿qué hacemos? La participación es importante. Necesitamos todos ir precisamente a los meetings, a las marchas, a los plantones. Y si no hay participación de nadie, pues Mexicana no va a salir adelante así nada más porque sí. Sabemos también, por otro lado, que algunos inversionistas se presentan a estas marchas, plantones, meetings, pero no dan la cara. Necesitamos abrir el concurso mercantil para aquellas personas que están en puja por Mexicana, vayan hacia adelante. Necesitamos oír sus propuestas. Parece ser que ya se están echando para atrás, también están cansados. Pero ¿quiénes sacarán a Mexicana de Aviación adelante? Los primeros acreedores. Así que tenemos que estar en conjunto con nuestros sindicatos. Tenemos que presionar junto con los sindicatos. ¿Qué pasa con esa historia del sindicalismo en México cuando era luchar por el país, luchar por el pueblo, luchar por la gente, luchar por la familia? ¿Qué pasó? ¿Nos vamos a quedar en casa? Esto es Alas Cortadas. Mi nombre es Paulina Zubillaga. Y a nombre de René Ulibarri, muchas gracias. Nos puedes escribir a alascortadas@gmail.com o visítanos en nuestra página web www.alascortadas.inforred.mx o ya sea tuitea con nosotros en @alascortadas7 y también podemos estar en Facebook en Alas Cortadas Semanal.